Hoy por la noche, Always Ready recibirá a Olimpia de Paraguay para jugar el partido que corresponde a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es un partido sumamente importante para ambos equipos. Vamos a ver en este video cómo llega cada uno y vamos a ver qué posibilidades tiene de ver el pase a octavos de final. Depende de la perspectiva de este partido. Esto es la pasión del fútbol. Bien, dijimos que es un partido importante porque vamos a ver en caso individual. En el caso de Always, tiene la oportunidad de ser el único líder. En el caso de Olimpia, prácticamente está obligado a ganar para meterse para volver a dar pelea. Luego del partido por la cuarta fecha de la misma manera entre Internacional y Deportivo Táchira, donde el conjunto venezolano logró vencer al conjunto brasilero, el grupo quedó conformado de la siguiente manera. Internacional tiene 6, Always Ready tiene 4, Deportivo Táchira tiene 6 y Olimpia tiene 3. Si hoy gana Always Ready, llegaría a tener 9 unidades y dejaría a Olimpia en el fondo del grupo con una situación bastante complicada. Pero además que hoy Always Ready tiene que hacer respetar la localía. Es importante en cada torneo internacional hacerse respetar, el mantener los puntos de local intactos, que desde el momento Always Ready lo ha hecho bastante bien, porque le ganó al Inter, le ganó al Deportivo Táchira, y hoy tiene que sumar estos 3 puntos y luego tratar de ir a buscar algún empate o tratar de ganar, porque los 2 siguientes partidos le toca en Venezuela y en Brasil. De esta manera, hoy Always Ready podría ganar y afianzarse en el primer lugar, mientras que Olimpia ya lo dejaría prácticamente para la pelea a la Sudamericana. Además que hay que tomar en cuenta que Olimpia, por historia, es un gran equipo. Tiene 3 Copas Libertadores, es el único equipo paraguayo que logró ganar la Copa, una Copa Internacional. Pero la situación actual del equipo no es tan buena. Llega de obtener varios resultados negativos. Luego de ganarle el partido 2-1 a Always Ready, cayó 2-0 frente a Cerro Porteño, cayó 6-1 frente a Internacional de Porto Alegre y empató a 3 goles en condición de local frente al Sol de América. Estos resultados, sobre todo el empate con Sol de América, llamó mucho la atención de los hinchas del decano paraguayo y ya están exigiendo que haya cambios y que la dirigencia empiece a tomar en cuenta todos los errores que se están tomando. Porque obviamente, por ser un equipo grande, por haber ganado la Libertadores, el equipo, la gente, la hinchada sabe, la hinchada espera que el decano salga campeón del fútbol paraguayo, logre avanzar fácilmente frente a equipo boliviano y venezolano. Ellos tal vez daban por seguro que Internacional y Olimpia iban a pasar. Pero la situación actual de Olimpia no es bastante buena. Hay problemas tanto a nivel de los jugadores como en la dirigencia. De momento no se está hablando de que se cambie el técnico, si pierde hoy se vaya el técnico, pero los hinchas ya están de acuerdo, ya están viendo, ya están presionando a la dirigencia para que lleguen los buenos resultados. El perder hoy para el conjunto paraguayo significa prácticamente la eliminación. Además, ese 6-1 que recibió con el Inter le dio una diferencia de gol completamente negativa, por lo que realmente Olimpia hoy va a salir a ganar el partido. En el último partido frente a Sol de América guardó varios jugadores, como lo hizo Always Ready, pero realmente esto de que el equipo llegue mal ya se lo vio varias veces en equipos bolivianos. Tanto Bolívar, Stronger jugaban frente a un equipo que no estaba muy bien en la liga, pero el equipo llegaba, Bolívar y el Tigre estaban confiados y el equipo lograba sacar un empate o lograba ganar. Varios partidos ya los perdió el Bolívar, sobre todo me parece, con equipos que estaban con muchos problemas de mitad de la tabla para abajo en su país. Llegaron a La Paz y con el tema de la altura que se habla últimamente por los comentarios de Marcelo Claure, igual lograron ganar. Entonces, no está dado que el partido lo va a ganar Always. Always tiene que salir a ganar, a presionar, tal como lo hizo con el Inter y como lo hizo con el Deportivo Táchira.
Hoy es un partido crucial. Me parece que Orbelín tiene que dar la cara por Bolivia porque es el único que realmente tendría posibilidades de clasificar. De Strongest, el Tigre tiene todavía, pero le tocan visitas bastante complicadas. Entonces, esperemos que hoy Always Ready no salgan con esa idea de que enfrentan a un nivel inferior, a un rival inferior, porque por los problemas que tiene, porque los partidos tienen que jugarlos de igual manera todos. Y esperemos que esperemos que Always logre sacar los 3 puntos y esté un paso de los octavos de final. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo creen que le irá a Always Ready? ¿Podrá ganar? ¿Olimpia podrá dar la sorpresa? ¿O terminará en empate? Lo que tampoco beneficiaría mucho a Always. Pero igual, ¿cómo creen que le irá? Esto es todo entre Always Ready y Olimpia. Y nos vemos en el siguiente video.